Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo día de supervivencia en el canal. Y la verdad es que debo deciros que en mi casa hace más frío que en el propio juego. Preferiría estar en el páramo que estamos jugando que en mi propia casa, así que let's go. Bien, dejamos el personaje en la cabaña del cazador que habíamos encontrado en medio de la tormenta de pura chiripa. Y había dejado aquí a secar los pantalones, los guantes que están un poco húmedos. Me gustaría encender la estufa, pero por esto no voy a gastar una cerilla, que me quedan muy pocas. Y también tenía dejado esto a curar. Las tripas están curando, más la piel del ciervo. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Voy a revisar el inventario, que no sé cómo lo dejé. Agua tengo suficiente, tengo comida... No tengo comida, vale, esto es importantísimo, hay que ir a buscar comida. No sé si dejé por aquí en alguna parte, en algún cajón, en la mochila, creo que dejé algo de víveres. Ahí está, vale, perfecto, listo. Voy a sacar unas cuantas, esto también. Y lo que voy a hacer es alimentarme, me voy a poner los vaqueros, espero que estén secos. Y voy a ir en busca del lobo aquel. ¿Os acordáis el lobo que estaba comiendo al ciervo? Voy a mirar a ver si sigue estando. Si está... Me enfrentaré con la bengala que tengo. Si no está, pues lo que haré será recoger toda la carne que pueda de ese ciervo. Así que, venga, vamos. Uff, está pegando el principio de una borrasca, Creo que se acerca una tormenta. Y estaba pensando una cosa. Tengo muy, muy pocas cerillas. Me quedan muy pocas. Tener en cuenta que para encender un fuego, si no es con una cerilla, una antorcha o algo así, no voy a poder encenderlo y voy a tener problemas. Sobre todo cuando esté fuera. De modo que... Debería ir empezando a buscar... A ver, un segundo, estaba por aquí el ciervo. Lo que les decía, que está, debería empezar a buscar ya un refugio o algo. O para lootear, donde encontrar más cerillas, vale. Se comió el ciervo entero. O eso ha quedado... Nada, se ha comido el ciervo entero, el cabrito. No ha dejado ni para los restos. Creo que era aquí, ¿no? Este era el punto donde estaba el ciervo. ¡Qué lástima! ¿Cómo vamos de frío? De alimento. Wow, vamos muy, muy mal. Muy mal. He pensado otra cosa. Podríamos ir en busca de conejos. Hay unos cuantos por aquí. Ahora no recuerdo dónde exactamente, pero sé que hay conejos por esta zona. Yo creo que era en dirección aquí, en esta dirección. De todas formas, ya os digo, puedo ir explorando también el mapa a través de que me estoy moviendo. O sea que mato dos pájaros de un tiro. Primero busco una fuente de recursos, de conejos, y después también busco alguna otra estructura o cuerpos en la nieve, que a ver si me pueden proporcionar las cerillas que necesito. Vale, creo que los he encontrado, ahí están los conejos. Voy a necesitar piedras, voy a acercarme a esta roca a ver si encuentro. Bueno, encontré una solo. Voy a equipármela. Ah, tengo cuatro, vale, vale, que no lo sabía. Ahora con cuidado, que no se escape. Lástima, no pasa nada, lo intentamos otra vez. Bueno, por fin, le di. Parece que los golpes... Wow, parece que los golpes más difíciles son los que acierto. Bien, voy a intentar coger unos cuantos más, que me van a ir muy bien para estos días. Voy a intentar coger dos o tres. Y así también puedo curtir más tripas. Uf, el hambre aprieta ya. Vale, he cazado como tres conejos. Yo creo que son más que suficientes. Esta cabaña que veo aquí, a ver. Mira, tiene una estufa, perfecto. Y un hacha. Estupendo. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer un parón aquí, en esta zona. Está anocheciendo. Eso es un problema. Creo que debería volver mejor a casa. Esperad, voy a coger esto. Esto es escaramujo, ¿vale? Esto, aparte de que te mantiene, te da una bonificación de estar caliente, te da la posibilidad de curar. De curarte. No, esguinces, no sé si ahora. Son como antibióticos naturales, ¿vale? Y esto que vais a ver aquí también. Esto de aquí. Que son setas medicinales también. Esto sí que sirve para curar esguinces y demás. Voy a coger todas las que pueda. Ok, ahora el problema va a ser volver a casa, creo que era siguiendo este desfiladero. Y voy a correr, aquí sí que voy a correr porque me estoy entumeciendo cada vez más. Oh Dios, 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 Dios. Que no sé dónde he dejado la casa, No sé si era a la izquierda o a la derecha.
y he perdido lo que viene siendo los pasos. Y me estoy enfriando cada vez más. Y ahora empieza a caer la tormenta y empieza a anochecer. ¡Y lobos! ¡Madre mía la que se está liando aquí! A ver, voy a tirar por aquí. Creo que esta era la posición... Sí, sí, yo creo que es esta cuesta la que he bajado del valle de la cabaña. Que es por donde estaba aquí el ciervo, ¿no? Uf, cada vez me cuesta más levantar la... Caminar. ¿Qué veo ahí? Ay, veo un puesto... Veo dos casas. Pues nada, tengo que hacer noche aquí. Aún tengo la suerte de que he encontrado esto, ¿eh? Espero que tenga puerta, porque eso es importante también. Vale, una puerta, perfecto. Está cayendo la noche, he tenido muchísima suerte. No, he perdido la noción de la orientación. Y nada, me he perdido. O sea que... Es que es tremendo, es tremendo. Es que te pierdes con nada. ¿Y esto qué es? Chaleco deportivo. Bueno, al menos voy a conseguir... Y aquí es que tengo la ropa empapadísima. Voy a colocar el chaleco deportivo. Que al menos no está empapado. Vale, ¿hay chimenea aquí o algo? No hay nada. A ver, retal. No sé si tengo algo de comida para aguantar por la noche. Sí, voy a tener que usarlo a la ración militar. Esto me da muchísimo alimento. Y no me queda más remedio que usarlo. Que para eso está. Bueno, no se ve nada, pero al menos aquí estoy en calor, vamos. Estoy bajo techo. Y ahora mismo estoy en una situación de que... Sí, yo creo que me podría ir ya a la cama. Y esperar al día siguiente. Incluso, si me apuráis... No sé si me va a dejar recoger esto a oscuras. A ver, contestarlo con la mano. 1,4... Pellejo y tal. Tarda 2 horas. Puedo. La verdad es que sí, podría. Vale, esto ya lo he avanzado. Para mañana. Ya he quitado la carne de un conejo. Y, a ver... Podría hacerlo con uno más. Me da tiempo. Vale, ahora sí que me voy a la cama ya. Para levantarme por la mañana, a primera hora. A ver si encuentro lo que es la cabaña. Con 8 horas yo creo que es más que suficiente. 8 horas. Bonus de calor en cama, más 6 grados. Bien. Venga, vamos allá. Has sobrevivido un día y 19 horas. Prácticamente llevamos ya 2 días sobreviviendo. ¿Y cómo estamos? Vale, necesito beber. Me voy a coger todos los libros para hacer... Hogueras. Y nada, ahora saldré y voy a ver cómo está el día, porque claro, dependiendo del día, salgo o no, me quedo por aquí. Y también me gustaría ver esta zona, a ver si es... ¿Qué tiene? Necesitaría cerillas es lo que necesito, joder. Necesito cerillas, pero vamos, como el comer, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bueno! Es que es increíble, tengo una suerte, en serio, ¿eh? Algunos de vosotros ya me lo decís en los comentarios, que siempre tengo mucha suerte, y es verdad, joder. Cerilla, ya tengo, listo. Vale, no está mal. No está mal el día, está un poco nublado, pero no está mal. Y un cuerpo aquí, a ver. Muy bien, cecina. Hay un lobo ahí. Hay un lobo, nos metemos dentro. Zona de lobos. Vale, voy a esperar que se vaya. Y mientras voy a ver si como algo. Me voy a abrigar con más cosas. A ver si con eso puedo mantener mejor el calor. Y lo que podría hacer es... A ver, 81%, 69%, 42%, acciones. Esto lo puedo reparar. Son 30 minutos solo. So hungry. No he conseguido. Vamos a darle otra vez. No he conseguido. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Vale, listo. Eso me ayudará a mantener el calor. Y a ver si me puedo llevar cortinas, retales. Me tengo que llevar aquí. Vale, creo que no me he olvidado nada. Voy a mirar... ¡Ah! ¿Cómo que no me he olvidado nada? Increíble, la ración militar. Increíble. Es que tengo suerte, yo no sé qué pasa. Venga, me lo como ya.
Voy a ver si empiezo ya la caminata y encuentro mi casa. Voy a dejar las huellas en línea recta. Por si tuviese que volver aquí, ¿vale? No voy a cometer más el mismo fallo. Siempre voy a dejar muestras de mi paso. Línea recta. Y ahora encontrar la cabaña del cazador. A ver si hay suerte. Que sí, que hay suerte, joder. Tengo estrella yo. Vale. Estoy completamente perdido. Bien, dejo las huellas en línea recta por si vuelvo. Pero ahora mismo estoy súper, súper perdido. ¿Hay un lobo? Hay un lobo. Hay un lobo. Hay que correr. Eso está lleno de lobos, ¿eh? Hay que irse de aquí. Vale, ya he perdido la línea recta, ¿eh? Ya no puedo... Bueno, estoy al lado prácticamente, pero... Es que el lobo este ha desaparecido. Está entre los árboles, no lo veo. Tengo una bengala. Si la tengo que usar, la usaré, ¿eh? Ah. Vale, estoy en una especie como de reserva maderera. ¿Y esto qué es? A ver... Parece que hay algo aquí. Una torre. Vale, creo que he encontrado el camino ya. Es por esta cuesta. He tenido que volver un poco sobre mis pasos. Pero creo que ahora estoy bien encaminado. Y me está bajando la temperatura muy, muy rápida. Espero que haya alguna protección arriba. Una habitación, una casa pequeña, una caseta. Porque si no lo voy a pasar mal. Tendré que hacer una hoguera en plena intemperie. Vale, estamos llegando ya. A ver si hay suerte y hay algo para guarecernos un poco. Pues no, no ha habido suerte. Y estoy en riesgo de hipotermia ahora, ¿eh? Así que... Uf. Vale, vamos a hacer un fuego, lo primero. Vale, tras varios intentos creo que voy a conseguir hacer el fuego. He perdido 2 o 3 cerillas en los intentos, ¿eh? 53 minutos, bien. Hay que entrar en calor. Menos mal que me he traído el saco, ¿eh? El saco de dormir. A ver, los libros estos no sé si sirven para algo más. Pero voy a poner toda la madera reciclada. Vale. Voy a ver si sirven y si no... Para el fuego. Vale, tengo 4 horas. 4 horas de fuego, está muy bien. Voy a inspeccionar ahora el lugar mientras entro un poco en calor. Vendaje, antibióticos... Vale, perfecto. Esto lo voy a romper. Vale, vamos a revisar el lugar. Un cuerpo. Hay un muerto aquí. A ver qué tiene. Ración militar, perfecto. ¡Ay! Ya tenía una hoguera esto. Vale, no pasa nada, tampoco. Eso no afecta. Muchos ruidos. Hay más cuerpos muertos por aquí, ¿eh? Si hay pájaros rondando por aquí, ahí está. ¡Oh! Increíble. Podría haber hecho la hoguera aquí, pero bueno, no pasa nada. Pasaré la noche y luego mañana volveré y haré lo que viene siendo esto. Quitaré toda la carne que pueda. Y si puedo hoy, antes de que se haga de noche, lo haré hoy. Voy a observar el paisaje a ver si veo algo. ¿Cómo estoy? Necesito beber y descansar. Vale, no pasa nada. Bien, yo vengo de aquí, de justo aquí abajo, en esta dirección. ¿No? Porque me he encontrado el campamento maderero... Y creo que es en esa... Ahí es donde está la cabañita pequeña, justo ahí. He ido por aquí, me he encontrado que no podía subir por aquí, he dado la vuelta y he encontrado el caminito y he subido así. Vale, perfecto. No sé ni qué es norte ni qué es sur, bueno, en fin, no pasa nada. Ahí está el campamento maderero, a partir de ahora lo llamaremos así. Campamento maderero, ¿vale? Bien. Y lo llamaremos el norte, ¿ok? Esto es el norte para nosotros. Campamento maderero. Vamos a comprobar el resto de puntos cardinales. Ahí está el ciervo, en dirección norte. Vale, el sur tiene una entrada por aquí. Oh. Al sur, bueno, no es exactamente el sur, es el sureste, ¿no? Más o menos, el sur. En el sureste está, hay una, como una torre de vigilancia. Y por aquí... Vamos directamente al sur, a ver qué vemos. Ahí veo pájaros también.
Así que debe haber un cuerpo ahí fallecido. O un humano o caza. Vale, la torre está ahí. Al sur. No veo nada. Os diría, si veis algo, avisarme, pero... un poco complicado. Pero no veo nada en dirección al sur. Ahí veo como una especie como de... Ahí veo algo, un lago. O un algo, es hielo, ¿no? A ver si me deja... Ahí, en esa dirección, justo en el centro. Por este desfiladero, en dirección sur. Hay como una especie de lago helado. Y en dirección oeste, que es donde está la cabaña... Hay otra especie como de campamento maderero por ahí. Y parece eso... Ahí es donde está... Ah, vale. Ahí es donde estaba la cabaña. En esta dirección. Hacia el oeste. Y hay lobos. Podría mañana bajar por el camino y ir en dirección oeste. Y después tirar para el sur. Por este desfiladero. A ver qué encuentro. Pero no veo nada más interesante. Vale, a lo nuestro. Vamos a conseguir más... Más madera y pasaremos la noche aquí. Bien, tengo 4 horas y media de fuego. Voy a echarle un poco más de madera combustible. Tiene que durarme toda la noche. Tiene que ser por lo menos 9 horas. Aproximadamente. Vamos a ponerle ahí... palos. Vale, son 9 horas ya. Y está... bueno. Creo que voy a necesitar más, ¿eh? Pero no importa, porque puedo coger madera de esos tablones y puedo echar más. Ahora, vamos a derretir agua. Voy a coger 2 litros esta vez. No sé si debería primero comerme el conejo, la verdad. Voy a cocinar, sí, el conejo mejor. Que supongo que se echa más a perder que lo que viene siendo las latas, ¿no? Voy a cocinar un par. Vale, tengo para 7 horas con el fuego, pero quizá debería buscar más, buscar algo más de madera. Porque no sé si me va a bastar para toda la noche. Pero claro, ahora, ¿de dónde saco madera? Pensaba que encontraría, pero... No. Y no quiero bajar, se está haciendo de noche. No me queda más remedio, bajaré. A ver, he cogido 7 palos ya. Voy a necesitar algo más. ¿Esto qué es? Nada. No estoy encontrando demasiado, ¿eh? ¿Y eso que veo al fondo qué es? Ah, esto es una carretera. Veo una señal. Quizá debería seguirlo mañana, esta carretera. A ver dónde me lleva. Pero está anocheciendo y necesito encontrar rápidamente... Uf. Me da muy mal rollo esto, ¿eh? Necesito madera. Y aquí no encuentro nada. Ah, vale. ¡Wow! ¡El lobo! El lobo está subiendo para mi refugio, ¿eh? Vale, tengo la bengala, ¿no? En principio debería tener una bengala. Sí, la tengo por aquí. A ver. Cuidado. Cuidado porque estoy débil, ¿eh? Y un ataque de lobo ahora sería... Ahí va. Vale, vale, tranquilos, tranquilos. Tranquilos. No pasa nada. Mientras tenga la bengala, la mano no se va a atrever. ¡Wow, wow, 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 wow!